Slightly Mad Studios tenía muy claro que para esta segunda entrega había que mejorar el diseño del juego, potenciar sus funcionalidades online y dedicar un enorme esfuerzo puliendo la jugabilidad. Gracias a ello, Project Cars 2 consigue llevar la simulación un paso más allá y no solo encontramos un título sobresaliente en este apartado, sino también una experiencia inmersiva, emocionante y adictiva. Lo primero que queremos destacar es la fiel recreación del comportamiento de los coches. Para esta nueva entrega se ha incluido un nuevo motor de físicas que analiza al detalle el peso y la potencia de los vehículos, reaccionando con su entorno y ofreciéndonos una jugabilidad verosímil. Para conseguirlo, uno de los apartados que se ha remodelado por completo es el sistema de gestión de neumáticos. Este nos permite sentir el desgaste de las gomas, su adherencia según el estado del asfalto y la climatología. Además, tiene en cuenta factores como la inclinación de las ruedas, sus presiones o la deformación, lo cual modifica sustancialmente el comportamiento del coche. Toda esta información adicional se ve complementada con una excepcional recreación del asfalto. Cuesta recordar un videojuego que haya sido capaz de reproducir con tantísimo detalle la rugosidad del pavimento, sus irregularidades o los pianos, consiguiendo con ello una sensación tremendamente inmersiva. Lógicamente, el último factor que influye en nuestro pilotaje es el clima. Para esta nueva entrega encontramos un total de 18 opciones, las cuales irán evolucionando en tiempo real gracias al nuevo sistema LiveTrack 3.0. Esta funcionalidad meteorológica permite ver un cambio paulatino en el estado de la pista y su repercusión en el comportamiento del coche, sintiendo poco a poco cómo va cambiando la temperatura del asfalto, mejorando el agarre o acumulándose agua ante la incapacidad de la pista para absorber toda la lluvia. De esta forma, además de preocuparnos de no hacer aquaplaning o desgastar en exceso las gomas por las altas temperaturas, también encontramos pistas con nieve, circuitos con escasa visibilidad debido a la niebla y fuertes vientos, los cuales afectarán a la estabilidad de los coches como nunca antes habíamos visto en un título de conducción. Para hacer la propuesta todavía más ambiciosa, el título incorpora un total de 9 categorías diferentes. Cada una de ellas contará con sus propias reglas, incluyendo vueltas de formación, salidas lanzadas o sistema oficial de sanciones y un control adaptado perfectamente a las características de los vehículos y los trazados, destacando la nueva disciplina Rallycross, donde encontramos un pilotaje más agresivo y dinámico. Sin duda, Project Cars 2 ofrece una experiencia fantástica en cualquiera de estas disciplinas, ya que utiliza toda la información del coche, los neumáticos, el asfalto, las condiciones climáticas o el nuevo sistema del diferencial para transmitírselas al jugador con una enorme fidelidad. Sin embargo, es importante indicar que el título ha sido diseñado para ser jugado con volante y aunque podremos disfrutar de la experiencia con mando, las sensaciones que tendremos estarán muy lejos de ser las mejores. Para esta nueva entrega se ha remodelado por completo el sistema de force feedback de los volantes y se incluyen una enorme cantidad de parámetros de configuración y compatibilidad con marcas tan prestigiosas como Logitech o Fanatec. Antes de empezar a competir podremos elegir entre 4 perfiles de conducción: inmersivo, informativo, puro o personalizado, siendo este último exclusivo de la versión de PC. Dependiendo del perfil sentiremos mayor resistencia en el volante y un feedback diferente en el desplazamiento de neumáticos y suspensión. Ya sea con volante o mando, encontramos un elevado nivel de exigencia en el pilotaje que requerirá de una gran dedicación para poder percibir y procesar toda la información del coche y tener el tacto suficiente con el volante y los pedales para conseguir el mejor rendimiento. Además, gracias a la variedad de disciplinas, circuitos y vehículos, siempre encontraremos retos a nuestro nivel para poner a prueba nuestras habilidades. Para los pilotos más minuciosos, Project Cars 2 también incluye una enorme cantidad de parámetros de configuración relativos a neumáticos, frenos, chasis, suspensión, amortiguadores, motor, marchas o diferencial, pudiendo ajustar hasta el más mínimo detalle dentro de cada apartado. Sin embargo, si el reto nos parece demasiado complicado, también dispondremos de un ingeniero de pista que nos dará consejos sobre nuestros problemas y nos indicará las mejores soluciones para cambiar el comportamiento del coche. Sin duda, una ayuda muy bien implementada y necesaria. El título también incluye un completo sistema de ayudas que determinará el realismo de nuestra experiencia. En este panel de configuración podremos modificar aspectos como activación de fallos mecánicos, reglas y sanciones, uso de combustible, trazada dinámica o asistencia de dirección, frenado y conducción, contando en este último apartado con frenos antibloqueo, control de estabilidad y control de tracción. Obviamente, todas estas ayudas determinarán enormemente la experiencia final, pudiendo reducir sustancialmente el nivel de realismo y dificultad.
Finalmente, a nivel jugable, tenemos que hablar sobre la inteligencia artificial. En esta nueva entrega encontramos un mayor nivel de realismo y ritmos más competitivos, consiguiendo con ello que la experiencia jugable sea mucho más inmersiva. A la hora de definir la dificultad, contaremos con dos apartados: competitividad y agresividad. El primero de ellos mide la calidad de los pilotos y sus ritmos de carrera, mientras que el segundo modifica el comportamiento de los rivales para que cierren mejor los espacios, intenten adelantamientos más peligrosos o sean más agresivos en la salida. Por último, también la IA reacciona de forma dinámica a las situaciones de carrera, por lo que en caso de presionarlas empezarán a cometer errores e incluso salirse de la pista. Uno de los apartados más criticados de la anterior entrega fue su caótico y poco emocionante modo carrera. Sin embargo, en Project Cars 2 disfrutaremos de una estructura más organizada, paulatina y adictiva. La principal novedad es que podremos definir nuestra trayectoria eligiendo entre cuatro categorías diferentes: Rallycross, Gran Turismo, Supercoches y Fórmula, ofreciendo cada una multitud de carreras y campeonatos. De esta forma, a medida que vayamos consiguiendo los objetivos, iremos evolucionando en dicha especialidad, disfrutando por el camino de un paulatino y bien equilibrado aprendizaje. Para hacer la experiencia más dinámica, al finalizar los campeonatos podremos ir cambiando entre las distintas especialidades, lo que otorga mayor dinamismo al modo y nos permite comprender mejor el comportamiento de todas las disciplinas. Por si esta extensa y profunda experiencia nos pareciese poca, el modo trayectoria también incluye eventos de fabricante y eventos históricos, pruebas especiales que nos llevarán a superar retos muy particulares. Sin duda, SlideMath Studios ha aprendido de sus errores y aunque el modo no incluye elementos de gestión ni una historia personalizada, lo que puede acabar siendo algo tedioso, lo cierto es que el modo es extenso y ofrece retos constantes, además de ser un tutorial ideal para adentrarnos en la verdadera competición. Uno de los puntos más ambiciosos de Project Cars 2 es su clara apuesta por las competiciones online. En esta nueva entrega tendremos soporte para 32 jugadores en PC, incluyendo servidores dedicados, y 16 en PlayStation 4 y Xbox One. Con el objetivo de profesionalizar al máximo la experiencia, el estudio británico ha implementado un carnet para pilotos. Esta licencia irá cambiando según nuestros resultados y estilo de pilotaje, teniendo en cuenta dos elementos: deportividad y competitividad. El primer factor medirá nuestro estilo de pilotaje, valorando aspectos como no provocar accidentes, respetar los márgenes del circuito o no saltarnos las reglas, apareciendo reflejado dicho comportamiento en nuestra licencia con una letra. La competitividad medirá nuestra calidad como pilotos, no solo por nuestros resultados, sino también por la pericia de los rivales online. De esta forma, si ganamos carreras contra mejores conductores, obtendremos más puntos, midiéndose el rendimiento global con un número que también aparecerá en la licencia y que irá de 100 a 5.000. La inclusión de este sistema de clasificación es todo un acierto, ya que es muy efectivo para buscar carreras y campeonatos online. Por otro lado, a la hora de crear eventos podremos definir el nivel de competitividad y agresividad de nuestros rivales, consiguiendo con ello una experiencia genial. Para poner a prueba nuestra destreza se ha incorporado una nueva opción en línea denominada Campeonatos. Aquí podremos crear o unirnos a campeonatos para disputar varias carreras, teniendo que definir el número de rivales, el tipo de coche, el circuito o las normas. El modo online también incluye la opción de crear o buscar carreras, pudiendo acotar la búsqueda según multitud de parámetros. Otras opciones muy interesantes son eventos online y contrarreloj, dos modalidades en las que podremos comparar nuestros registros con el resto de jugadores. Sin duda, gracias a la variedad de opciones a la hora de crear y buscar pruebas, la enorme utilidad de la licencia de competición y la gran rapidez y estabilidad del servicio online, nos encontramos ante un apartado sobresaliente que alarga muchísimo la experiencia de juego. Otro apartado en el que Project Cars 2 ha dado un paso de gigante es en la oferta de coches y trazados. En esta ocasión contamos con más de 200 vehículos divididos en varias categorías y pertenecientes a marcas tan importantes como Ferrari, McLaren, Lamborghini o Mercedes. Todos ellos han sido perfectamente modelados y texturizados, ofreciendo también un sonido mejorado. La parte negativa es que aunque el sistema de daños mecánicos es muy preciso, a nivel visual el acabado de los desperfectos es muy pobre y salvo por la rotura de cristales y algunas piezas del chasis no tendremos más información al respecto. Relativo a los circuitos, encontramos 60 trazados con más de 200 variantes, contando todos ellos con una perfecta recreación de la pista gracias al escaneo láser al que han sido sometidos y una buena representación de los entornos competitivos, aunque se echa en falta algo más de vida. Entre los lugares más emblemáticos en los que podremos pilotar encontramos Imola o Nürburgring, pudiendo modificar en todos ellos la hora del día o las condiciones climáticas.
El título también ha dado un importante salto cualitativo a nivel visual gracias al nuevo sistema de renderizado que ofrece mejoras evidentes en los efectos y la iluminación. Ahora, además de poder apreciar con todo lujo de detalles y de forma dinámica las partículas de lluvia, tierra o nieve, también veremos una gran mejora visual en el sistema climático y en la representación de las distintas horas del día, consiguiendo con ello acabados muy llamativos y una repercusión directa en el pilotaje. Para poder disfrutar de una experiencia todavía más realista, la versión de PC incluye multitud de parámetros de configuración, los cuales dan como resultado uno de los acabados más pulidos que recordamos dentro del género de la conducción. A nivel técnico, dispondremos de resoluciones de hasta 4K y más de 60 fotogramas por segundo, lo que garantiza una experiencia tremendamente fluida. Los usuarios de PlayStation 4 Pro y Xbox One X también se verán favorecidos por algunas de estas mejoras, y aunque evidentemente la versión de PC es superior, el acabado sigue siendo sobresaliente. Para mejorar todavía más la experiencia en PC, Project Cars 2 incluye de lanzamiento compatibilidad con Oculus Rift y HTC Vive, consiguiendo con ello una experiencia tremendamente inmersiva, y además podremos configurar parámetros relativos a la posición y movimiento de cámara, lo cual añade más realismo a la propuesta. La parte negativa es que notaremos pérdida de calidad en la imagen por la menor resolución, peores efectos visuales y evidentes problemas de popping que sufren las gafas de realidad virtual. Por último, no tenemos noticias de una posible compatibilidad con PlayStation VR en PS4, por lo que tendremos que esperar para ver si en el futuro recibimos algún tipo de actualización. No cabe duda de que Project Cars 2 es un título de conducción sobresaliente que supera a su predecesor y que se convierte, por méritos propios, en la mejor opción para los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC que quieran disfrutar de lo que realmente supone adentrarse en la verdadera competición.